After years of failed dialogue between the Spanish and the Catalan governments, Catalonia's president announces a referendum for the 1st of October 2017. This, although illegal, takes place amongst tension and controversy. That date not only puts Catalonia on the main focus all over the world, it also leads to protests, social division, and Catalonia ending up in hands of the Spanish government, losing its autonomy. Elections are convoked for the 21st of December 2017, but the political panorama stays uncertain afterwards. Sí, tenía claro desde el principio que iba a votar, porque creo que es un derecho que la gente sepa si queremos estar o no queremos estar dentro de la comunidad española. Lo que no tenía claro es si iba a votar un sí o iba a votar un no. Sí. Sí, porque yo estaba fuera de Barcelona y entonces, como se pudo realizar el voto universal, voté, bueno, en la frontera con Francia, así en Puigcerdà. En principio no pensaba votar, pero viendo las imágenes de las cargas policiales y todo... No, I didn't vote because I considered that it was illegal. I thought the referendum was illegal, so I didn't go to vote. Pude ir a votar. Y bien, no tuve ningún problema, o sea, estuvo súper tranquilo en la escuela y todo bien. Voté, me costó votar. Donde tenía que votar estuvimos muchas horas esperando que funcionara internet porque cortaron internet de las escuelas y al final voté, pero más de una forma simbólica, pero era mi reivindicación contra lo que estaba pasando, que es que no nos dejaban. Creo que la vida de todo el mundo se ha visto afectada. Hay como un distanciamiento, o se ha visto más claro, que a lo mejor la gente no entiende qué es lo que representaba esto, y es solo una pregunta universal. En principio no era nada vinculativo. Sí que se ha visto influenciado. Que bueno, que sí que ha cambiado algo en nuestras vidas y en nuestra manera de pensar, sí. We had a lot of manifestation, everybody in the street, the people in the street was not really respectful in the environment, it was difficult. I've heard that for some people there has been some conflicts or quarrels, but in general it's not my case. No ha habido ningún cambio negativo, pero se habla mucho el tema. Y hay gente que se ha enfadado, hay amigos que han dejado de ser amigos, y es una pena porque también hay que aprender a respetar. Desde fuera pueden ser quizás un poco más imparciales, pero entender realmente lo que cree la gente, lo que pienso que la gente cree, no sé si lo llegan a entender. Creo que se esté dando la visión real. Yo creo que los medios de comunicación de fuera de Cataluña están manipulados y no se da toda la información. They are bots by the different politics. I'm not very sure about it. It depends. You have to read a lot to know what is going on, because the news are now Twitter or Facebook, etc. And people just read the headlines. Creo que no se ve lo que realmente es, que no se ve cómo se vive la situación aquí. No es una situación de terror ni mucho menos, y que hay mucha gente de fuera que lo ve como algo bueno. Que tienen miedo y todo, y no, y aquí todo es muy tranquilo, la gente es muy pacífica. Y desde fuera no se enteran de nada, pero de nada de los dos lados. Que los medios son un desastre a nivel externo, un desastre, la verdad. Porque tendría que ser la verdad, se tendría que contar la verdad. Aunque sea desde varios puntos de vista, se tendría que contar todo como es. Son muchos años viviendo lo mismo y quizás necesitamos un gran cambio. Y todo esto no hubiera sucedido si en España no estuviésemos estancados. Soy independentista, pero no me gusta nada que proclamaran una independencia de esa manera, porque no lleva nada, lleva más problemas aún. Pero lo que está pasando aquí en Cataluña es, a ver, es un sentimiento de pertenencia, o sea, no son unas ideas políticas, sino es un sentimiento.